un libro de inclusión y sostenibilidad es importante porque nos debe ayudar a avanzar en el tema de inclusión, particularmente de grupos que tradicionalmente en Colombia han estado por fuera de las posibilidades y el desarrollo de sus potencialidades. Entonces, Paola, en este libro nos va a ayudar a todo el país, a toda la sociedad, a avanzar mucho más en ese tema. Me parece muy importante porque la verdad no puede existir más discriminación en el país con ninguna persona. Es supremamente importante ver cómo las mujeres van avanzando en la construcción de diferentes espacios sociales y que Paola esté lanzando un nuevo libro, pues es un orgullo no solamente para las mujeres, sino para el periodismo de Antioquia y de Colombia. Es una mujer que tiene, una mujer empoderada, una mujer que tiene muy claro cuál es su rol como líder y como influenciadora dentro de la sociedad en Medellín. Y todos sus libros siempre visibilizan buenas prácticas. Y para nosotros como Secretaría de Mujeres, pues el pasado fue Mujeres Inspiradoras, este pues es Buenas Prácticas de Inclusión y Sostenibilidad, y estamos hablando pues de los desarrollos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el quinto objetivo es equidad de género. Entonces también por eso es que estamos acá, porque cuando hablamos de este tema tenemos que hablar de mujeres. Mujeres en Medellín, el 52% de los habitantes son mujeres, y de este 52% pues estamos hablando que según cifras y según lo que nosotros como Secretaría de Mujeres estudiamos, pues este 52% de la población está en inequidad. Llegaron las historias, nos vamos. A ver, empecemos con las historias. Entonces veo que aquí la primera historia es la de Camacol, Antioquia. Ay, no, pues es que me enamoré. Muy bien, pero bájale un poquito el radio. ¿Y qué dice? Goma, muy bien. Obras Escuela es de los programas que más rápidamente pudimos aprobar en el gremio. Lo normal es que un muchacho, un niño vaya a una escuela, no que un papá o una mamá vaya a una escuela. Cuando un papá o una mamá va a una escuela, impacta su familia, impacta sus hermanos, impacta sus compañeros de trabajo, y realmente eso es lo que da el valor a nuestras escuelas. A los 42 años me firmé por primera vez. Aquí están unas personas del metro que nos están acompañando. ¿En qué parte están que no las veo? Bueno, por acá. ¡Aquí! Un aplauso para ellos, ya las vamos a ver. Más de 1.100.000 viajeros que transportamos cada día. Si tuviéramos que transportar a esa gente en buses de tecnología diésel, contaminante, estaríamos emitiendo al año más de 407.000 toneladas de CO2. En la parte interna, pues tenemos unas experiencias de vida muy importantes, muy interesantes, de personas que han crecido y han ido transformando su vida a lo largo de los años que han podido estar dentro de la organización. Trabajaba para una empresa de oficios varios y se dio la posibilidad de participar en una convocatoria para auxiliar operadora del Metro de Medellín. Hablar del metro, hablar de lo que siento por la organización es muy alto. Vamos a hablar de otra historia que me encanta. BBVA Colombia, emprender desde la escuela, dice Óscar Cabrera, que es el presidente ejecutivo. Estamos convencidos de que la educación es la palanca más efectiva para el desarrollo. Nosotros en BBVA llevamos ya como 10 años en Colombia invirtiendo en un programa de responsabilidad corporativa muy agresivo. Invertimos el 1% de las utilidades que generamos cada año precisamente en devolverlos a la sociedad generando desarrollo,
y eso lo hacemos básicamente posicionado en educación. Pues imagínate, World Coach empezó con fútbol y cuando entramos a las zonas afro en el país entendimos la inmensidad de la cultura y los liderazgos de los adultos en su ancestralidad. Eso nos hace repensar e inmediatamente empezamos a apoyar a todos los coaches de danza, cultura, tanto guayús, afros, pastos, bueno, por toda la variedad étnica que tiene nuestra nación. Aprendo muchas cosas, estudiar, nos regalan cosas para estar feliz y eso significa mucho para nosotros. Y es que el embarazo adolescente va muy ligado a pobreza. Miren, la Fundación Juanfe está haciendo un trabajo maravilloso y llega este año a la ciudad de Medellín gracias a la Alcaldía de Medellín. Duro un año trabajando todos los martes, todos los jueves en horas de la tarde en atendía partos, en la sala de neonatos, los médicos se volvieron mis amigos y haciendo algún aporte. Y en una semana de octubre del 2000 me tocó presenciar la muerte de un bebé cuya mamá de 14 años, adolescente, no logró conseguir 60,000 pesos para salvarle la vida a su hijo. Y esos 60,000 pesos los tenía yo, pero eran necesarios unas horas antes. Después de ese suceso que a mí me desgarró, porque pues es que no puede morir un niño por 60,000 pesos, muere mi segundo hijo. Juan Felipe se cae de un octavo piso y digamos que eso me llevó a pensar que realmente mis talentos estaban desperdiciados. Y tomo la firme decisión, y además de manera decidida, de trabajar al servicio de la humanidad. Me parece importante el libro de sostenibilidad porque somos personas que tenemos los mismos derechos a las personas de talla promedio. Por lo tanto, nos gusta que nos incluyan en todo el entorno, tanto como en el entorno para habitar sobre la ciudad, tener accesibilidad a los bancos, accesibilidad a las calles y también que nos tengan en cuenta si nos hagan visibles. Paola Rueda me parece que es una persona inspiradora, porque toca unas fibras muy importantes dentro de la gente y nos ayuda a transformar nuestro entorno. Paola es una gran aliada de la Secretaría de las Mujeres, que yo represento. Me parece un evento muy importante porque pues estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el quinto objetivo es la equidad de género. Entonces, estar en un evento que hablemos de sostenibilidad, tenemos que hablar de mujeres también. Miren, esta es una historia que llevo en el corazón desde chiquitica, porque yo tuve la fortuna de estudiar en este maravilloso colegio. Es el primer colegio que educa a la mujer en el mundo. En la playa en concreto es una educación mixta y pretende que la gente del lugar se apropie de los valores de la tierra, se apropie de sus riquezas culturales y desde allí transforme el medio. Todo lo que tenemos en la playa responde a un proyecto educativo al estilo de Juana de Lestonar, con un acento muy fuerte en lo humano, un proyecto humanista, y en la mujer. Y la siguiente historia es con sabor dulce, con sabor delicioso. Con sabor a chocolate. Porque es con sabor a chocolate, es Casa Lucker, que tiene una apuesta para sembrar paz. Un logro importante a nivel de investigación y digamos un resultado de clase mundial obtenido en la granja Lucker fue el descubrimiento de 14 genomas de cacao fino de aroma que se hizo el año pasado en conjunto con el CIAD y la Universidad de Yale de Estados Unidos. En el momento de empezar este trabajo nos encontramos con una zona
que es el Urabá antioqueño, puntual Necoclí. Allí nos encontramos con un espacio de 550 hectáreas que en su momento estaba siendo atendido por 5 vaqueros, pues era una zona ganadera. En este momento, después de iniciar este gran sueño, sueño colectivo, estamos llegando a tener 150 personas contratadas directamente de la región. Y en momento de cosecha podemos llegar a incrementar hasta 200 empleos directos. Bueno, y estas son unas protagonistas a las que hay que leer cuidadosamente esta historia de pequeñas personas latinas que además hoy nos acompañan acá. Dice, unidos somos gigantes. Soy Wendy Gaviria, mido 1 metro de estatura, no soy enana, soy una persona de talla baja. Tu lenguaje también me discrimina a mí, prefiero que me digas Wendy Gaviria. Yo soy una persona que siento, yo soy una persona que tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a enamorarme, tengo derecho de emprender, tengo derecho de ser y de estar en esta sociedad igual que todos ustedes. Esa es mi misión en esta vida y ese mensaje yo lo quiero transmitir a nivel global. Todos somos iguales. ¿Por qué conectas en el libro, Paola? Ay, Juan, yo le digo que una compañía que sea capaz de pensar en inclusión, siendo una compañía que le da empleo, es de base de pirámide, se convierte en el empleador de primera vez de muchas personas, pero que se salga de las ciudades principales como son Medellín y Bogotá y que realmente se dé la oportunidad de entender que puede tener posibilidades en otras ciudades y que se vaya a Montería y que genere 400 empleos, créanme que esto es generar paz. Pues es un proceso muy lindo porque estas personas no tenían un futuro muy claro, tenían una idea de lo que en su tierra era progreso y querían estar casándose jóvenes o embarazarse jóvenes, muchas niñas muy jóvenes que buscaban a través de ese camino una vida más estable y más duradera. Y yo les preguntaba, ¿y qué hiciste con tu primer salario? Y en el caso nuestro muchas veces este salario no lo consumíamos con nuestros amigos, pero ellos contestaron todos, absolutamente todos, porque fue un reconocimiento para 10 trabajadores, que lo que habían hecho era llevar la plata a la mamá. Es que Fenalco hace algo maravilloso que se llama Fenal Tiendas y los agrupa, al agruparlos pues ya son más importantes, entonces llegan los proveedores y les pueden hacer compras por volumen entre varios, entonces eso hace que los precios bajen, que los traten mejor y se dieron cuenta que las tiendas, las compañías grandes son un gran canal de distribución. Fenalco ha venido haciendo un programa bellísimo que se llama Fenal Tiendas, muchas veces de la mano del SENA o otras importantes instituciones educativas, buscando capacitación, fortalecimiento y formalización. Fenalco exalta y valora al tendero dentro de su programa institucional Fenal Tiendas, pero igualmente con la elección del tendero líder, al darse cuenta desde hace muchos años de la importancia de este personaje del comercio. Súper importante porque están visibilizando las personas con discapacidad, están visibilizando una población que ha sido excluida y olvidada. Entonces, para nosotros es súper importante darnos a conocer, visibilizar y sobre todo que es una empresa social, es una empresa que quiere
estar de la mano en los derechos de las personas con discapacidad de la convención, y esto es una herramienta para nosotros en temas de comunicaciones. Es muy importante un libro de estas características en la parte de inclusión social, donde se aceptan las personas en condición de discapacidad. Hoy en día la comunidad todavía no termina de asimilar a las personas en condición de discapacidad como tales. En ese caso es importante saber que hay personas que en su desempeño se pueden crear empresas, y sobre todo la actitud y la disponibilidad de este tipo de personas para afrontar la vida realmente como es. Me parece muy importante, porque Paola Rueda es una mujer que hoy nos está enseñando desde la escritura, la palabra y la acción, a ser incluyentes, a ser participativos. Entonces, su obra reciente de la inclusión es muy importante. Entonces es un ejemplo para todas y todos, y por eso estamos acá acompañándola y aprendiendo. Un proceso de principio a fin circular son SINESCO, CONESCO y ECODEC. Y por aquí están con nosotros. ¡Qué rico! Nosotros nos hicimos tres preguntas en este grupo. ¿Cómo recoger los escombros de manera sostenible? Segunda, ¿cómo aprovecharlos? Y tercera, ¿cómo entregárselos a la obra con valor agregado? Y nos enorgullece saber que con nuestro trabajo le estamos dejando planeta y recursos naturales a las generaciones futuras. Buscando que generarle valor al escombro, a ese residuo de demolición. No solamente terminar, que termine en un relleno o en una escombrera, sino en productos de valor agregado. Joana tiene una sonrisa amplia que conecta, véanla ahí, ella es, llega e ilumina, una mirada que yo creo que va mucho más allá de sus fronteras. Ella es cofundadora de Intel Group y desde muy joven mostró ese espíritu emprendedor. Ella ha sido realmente una persona que se ha trazado grandes metas, y lo mejor es que las ha logrado. Hacemos mucho más que intercambios, ayudamos a que las personas encuentren su propósito, y lo hemos visto en múltiples ocasiones. Por mencionar un ejemplo, hemos tenido personas profesionales que quieren cambiar de carrera y luego de hacer nuestra experiencia deciden, mira, voy a ir a vivirme a un país en América Latina como Colombia y a invertir y a generar empleo. Tenemos casos así como alumnos, tenemos uno que me fascina porque luego de hacer la pasantía hace 4 años en Medellín, se dio cuenta que lo que estaba haciendo en temas de ingeniería pues no era lo suyo, en negocios internacionales, se inspiró con nuestra historia, creó las propias, tiene su propia empresa, y este año se ganó el premio al emprendedor del año en Londres. Entonces estamos también multiplicando y ayudando a que las personas, al enfrentarse a nuevos retos y nuevas culturas, encuentren su propósito. ¿Cómo les parece que con este separador nos pusimos una meta? ¿Cuántos árboles quedamos a sembrar? 5.000. 5.000. ¿Cómo les parece la meta que nos pusimos? ¿Ah? ¿La logramos con ustedes, sí o no? Sí. 5.000 árboles vamos a sembrar. Y es que para nosotros todas las plantas siempre han sido algo cotidiano. Tú llegas a una, tú las ves ahí, llegas a una empresa y ves que tienen las plantitas muy bonitas, pero nadie se hace cargo de ellas. Nosotros hemos regalado muchas plantas, y regalamos en una ocasión unas albahacas pequeñas, recién nacidas, y vimos la reacción de la gente. La gente podía estar llena de paquetes, llena de todo, pero cogía su planta y no la soltaba por nada del mundo. Se le podía caer, podía venir el carro encima, lo que fuera, pero la planta la cuidaban por encima de cualquier cosa. Entonces sí sentimos que eso es muy vital, que sí. Un ser humano desde lo vital se conecta con la planta de manera natural. Es muy bonito eso. Ay, Juan, aquí está Martica. Y es que cuando nos oyamos esta historia, no sabíamos ni por dónde comenzar. Porque esta es una compañía que tiene su ADN y su filosofía, todo el tema de inclusión y sostenibilidad. Y decíamos, ¿está mejor esta historia o está mejor este? Queríamos contarlas todas.
pues es una relación que a uno lo emociona, lo llena como de sensibilidad, de alegría, pues como de algo en el cuerpo y en el espíritu que no te sabría explicar. Cuando yo llegué a conocer esa relación que ya venía construida de años atrás, desde hace 15 años, literalmente me quedé sin palabras al ver lo que se ha construido. Es una relación desde el respeto, desde la confianza, desde reconocer lo que hay en el otro de parte y parte, porque nosotros reconocemos en ellos que ellos son, digamos, los que viven y disfrutan y tienen el derecho sobre su territorio sagrado, pero también ellos reconocen los derechos que tenemos nosotros como empresa y reconocen también lo que este tipo de proyectos le pueden aportar a su territorio. Sentarse a la mesa es poder liderar, tomar decisiones. Y ahí sí que hay un tema bien importante. Por estos días vimos que Francia ya lo aprobó, que Argentina viene trabajando sobre el tema y ya lo aprobó también, y se llama Paridad Ya. Y es como lograr que haya 50 y 50 en los cargos públicos, políticos, porque es que desde ahí es desde donde se influye, desde donde se incide en esa toma de decisiones. Por eso es importante todo ese tipo de avances que están pasando en el mundo. Quienes tengan celular a la mano, miren esta dirección: widgets.wiforum.org. Yo se las envío si quieren. Esta se llama la calculadora de género. La creó el Foro Económico Mundial. Pues usted ahí pone, si es hombre o mujer, pone de qué país es y pone su fecha de nacimiento. Cuando usted pone esos daticos, le arroja un resultado que usted no quiere ver. Yo no lo podía creer. Decía que para yo lograr la equidad en mi país, Colombia, me iba a demorar 167 años. Y yo dije, ¿cómo así? No me va a tocar. Esto es imposible, hay que arrancar ya. Sentido de urgencia, yo creo que eso es importante generarlo, ese sentido de urgencia. Ya aprendí eso, y es entender que si es un tema de derechos humanos, que hombres y mujeres debemos tener las mismas oportunidades y que los temas, por ejemplo, de ascensos en las organizaciones estén ligados a competencia y no a género.